Gracias, buenas noches. Aquí están las noticias de la zona norte de la República Dominicana. En este resumen de AN7 Estelar. La señora Elvia Núñez Vázquez, tras enterarse de que su hijo, detenido por una patrulla de la policía, recibió una golpiza en el interior del destacamento policial, se presentó en los alrededores del destacamento de la institución del orden y denunció que los agentes policiales presuntamente se dedican al cobro de un peaje en los puntos de drogas que operan en la parte baja del casco urbano de la ciudad. ¡Ellos están cogiendo cuarto! ¡La droga no se acaba y moca, coño! ¡Ellos son los mamados! ¡Ellos son los mamados, coño! ¡Dándole un menor ahí adentro! ¡Y el menor mal y no lo sacan al médico! ¡Dice por el pecho dándole, coño! ¡Mientras ellos cojan cuarto, la droga no se acaba y moca! Grupos populares de la provincia de Espaillat y comunitarios del Distrito Municipal de Juan López solicitaron a las autoridades del gobierno la terminación de varias obras deportivas, el puente de la comunidad La Barca y el arreglo de los principales caminos vecinales. La petición estuvo encabezada por el dirigente del Grupo Popular Los Peregrinos, Juan Comprés. La comunidad de La Barca lleva más de 2 años y 6 meses esperando la terminación de los tres puentes, ya que el gobierno entregó más de 70 millones de pesos para la construcción de dicho puente. Los habitantes de esta comunidad, de gente religiosa, católica, gente buena, gente honesta, trabajadores, ya no aguantan más y están esperando la respuesta definitiva del gobierno con la terminación de los puentes. Queremos pedirle a las autoridades correspondientes en auxilio por nuestra comunidad, que vengan a terminar ya estos puentes, porque aquí han visto muchos accidentes. Hay niñas que se han roto brazos. Mira ahora mismo con la escuela, hay niños que no pueden pasar por el puente porque está muy estrecho, tiene roca, unos contenedores que han dejado ahí abandonados, excavaciones por todas partes como si fueran marmotas o ratones haciendo allantes. Vienen y trabajan por una semana y la obra la dejan abandonada y sigamos abandonados. ¿Quién será el que va a venir en auxilio por nuestra comunidad? Comerciantes y dirigentes políticos de pueblos del Cibao vaticinaron que la recesión económica que golpea la economía del país se mantendrá durante este año 2024. Así lo manifestó el dirigente comercial Antonio Manuel Comprés. Pero vemos una recesión en todos los sectores productivos del país, que se siente en cada uno de nuestros negocios. Las medidas que se han tomado no han sido las más favorables en el término económico y endeudamiento del país se torna caótico y preocupante a la vez, porque tendríamos que tener una reforma fiscal para poder enfrentar esas deudas, esos compromisos contraídos por los gobiernos, y eso traerá una inflación. Mientras que Remberto Cruz, candidato a senador por la provincia de Espaillat por la Alianza Rescate RD, dijo que a pesar de que es un año electoral, el pueblo dominicano sufrirá la consecuencia con la cantidad de préstamos realizados por el gobierno, comprometiendo así la soberanía financiera del país. Algunos de los problemas que aquejan y que preocupan a los dominicanos porque nos afectan nuestro futuro se irán ahondando, porque seguimos en esa carrera desenfrenada de tomar empréstitos internacionales y el endeudamiento naturalmente va a seguir creciendo, y ya eso está plasmado, parte de ellos, en lo que es el presupuesto del año 2024. Vimos cómo arrancó el año, que no nos promete nada halagador en cuanto a la seguridad ciudadana. Por mi parte, es toda la información que manejo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches.